En las intercepciones de las avenidas Bartolomé de las Casas y Fernando de la Mora, un conductor en aparente estado de ebriedad dijo que se quedó dormido al volante y chocó contra los semáforos. El accidente no dejó heridos, pero sí importantes daños materiales, ya que destrozó dos semáforos. El conductor, identificado como Javier Franco, un suboficial al servicio de la policía urbana, supuestamente fue sometido a la prueba del alcotés, que arrojó resultado negativo. Lo que nos llama poderosamente la atención a los periodistas de los diferentes medios que nos tocó cubrir el accidente, ya que el mismo conductor dijo que estuvo tomando, se quedó dormido al volante y como nadie salió herido, que por favor el camarógrafo no grave el accidente. Una vez más, cuando un personal policial es protagonista de un hecho y el alcohol está de por medio, aparece una supuesta prueba de alcotés y casualmente con resultado negativo. Como ocurrió en Yembú con el policía gatillo fácil, con la diferencia de que esta vez fue un policía peligro al volante.